His line could be trapped in this zone near the rocks. The usual thing will be to leave the rig there and pull until the line breaks, but in the bottom will remain a small piece of plumb like this one, impossible to recover. Y se va acumulando. Y un día tras otro, pues son toneladas las que aportamos de material al agua, ¿no? Al agua que consumimos después, o a esta misma, ¿no? Que es donde nos bañamos y los peces que nos comemos después, ¿no? A contaminating effect that already has a solution. That's why these ecologic soldiers have been created. An idea that already existed, but that this entrepreneur from Cádiz has redesigned and transformed into his own brand. Consiste, pues, una piedra con un enganche. Tenemos varios modelos, unos que llevan emerillón, otros que llevan el rolling, otros que no lo llevan, que otras van acompañadas con un clic, que suelta la plomada cuando enganchan el fondo. En fin, tenemos varios modelos y varios pesos, desde 50 a 60 gramos hasta 100, 110 y más grande para embarcación. Como hay mucha gente que camufla los plomos, le ponen unas pinturas al plomo, le dan un mimetizado para confundirlo con la arena. Esto no hace falta, y aquí te lo estás ahorrando y a la vez, si pierdes un plomo, lo estás contaminando. Tiene ventaja, hombre, en principio es probarlo y cogiéndole un poco el tacto a lo que es el plomo, al cambio brusco de pescar con el tradicional a pescar con este. Pero vamos, aquí en esta zona que tiene un fondo de piedra, pues nos viene bien. Soldiers like this one, created by Antonio at his home, with stones from a nearby quarry, already commercialized in several shops. Todavía la gente no está concienciada, porque es mucho más cómodo usar el plomo, ¿no? Pero poquito a poco van entrando, poquito a poco van entrando, claro que sí. By the moment, this is the best way to turn sport fishing into a more sustainable activity.